conversaremos con él sobre la gesta, el ejemplo y lo que significa hoy en día, ¿verdad? En la actualidad, el general o la idea del general y las acciones del general Augusto C. Sandino. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Los... 88 años del paso a la inmortalidad, general Augusto C. Sandino, ya como todos sabemos, ¿verdad? Asesinado por Somoza, se conoce que la orden salió de la embajada americana, estuvieron en el complot y en la traición conservadores, liberales, la oligarquía, ¿verdad? Para asesinar al hombre que había dado dignidad a Nicaragua y que había expulsado al yanqui invasor de nuestro país. ¿Qué representa Sandino a estas alturas, en este momento justamente cuando Nicaragua está siendo también de nuevo agredida, doctor? Buenos días. Bienvenido. Buen día a todos los televidentes. ¿Qué representa Sandino? Pues sí que Sandino está tan vigente que es la misma lucha, es la misma, incluso hasta las mismas circunstancias las que te están dando en este país. Es el mismo agresor, es el mismo método, es la misma utilización de lo que Sandino le llamó vendepatria. Es decir, esos vendepatrias prácticamente tienen los mismos apellidos, es decir, son las mismas familias oligarcas que vienen desde el tiempo de la colonia. Es decir, Sandino está vigente y estará vigente en este país por siempre. Entonces, ese es nuestro, digamos, nuestro pensamiento, lo que asumimos en términos ideológicos, lo que asumimos en términos de práctica política, de práctica social, ese pensamiento de Sandino. Ese pensamiento de Sandino que se incorporó en el Frente Sandinista. Es decir, desde su fundación. El primer debate que leemos nosotros y que nos cuentan los compañeros de esa época es el debate entre si se llamaba Frente de Liberación y se impuso que se llamara Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque el Frente logró, y los fundadores del Frente logró identificar en Sandino la fuente de pensamiento para la liberación de Nicaragua. Y eso está absolutamente vigente. No tiene duda, no hay duda sobre eso. Y nosotros tenemos que ser consecuentes. Y somos sandinistas, este país es sandinista, porque es que el pensamiento de Sandino lo asumimos conscientemente los sandinistas, pero poco a poco se va haciendo el pensamiento de Nicaragua, porque así fue. Es decir, es por defender Nicaragua que sale Sandino adelante, que nace el Frente Sandinista. Es por defender Nicaragua que se va dando toda esta concatenación de hechos. Y entonces, revisando compañeros, primeros militantes estudiaron a Sandino y sacaron de Sandino toda esa fuerza. Basta revisar el ideario sandinista de el miembro de la Dirección Nacional, nuestro héroe, el comandante José Benito Escobar. Ahí él logra sintetizar los puntos más importantes de el pensamiento de Sandino. Incluso el primero que el comandante Escobar pone claramente en evidencia el establecimiento de un gobierno popular e independiente. Es decir, y eso es lo que se está ha desarrollado en este país, lo que se viene desarrollando después de la Revolución Popular Sandinista en el 79 y la lucha de los procesos o altos y bajos normales que tiene un proceso social como es una revolución. Y hoy estamos continuando esa construcción, desarrollo, establecimiento de un gobierno popular e independiente. Eso es parte del pensamiento sandinista. Aquí no se nos puede ocurrir a nosotros tener un gobierno que se subordine a intereses de otras naciones, a intereses de potencias
y a intereses del imperialismo. Aquí no lo podemos pensar. Es impensable. Es impensable. Y ya se ha probado y todos esos gobiernos han sido derrotados por el pueblo de Nicaragua, con el Frente Sandinista al frente. Entonces, eso no puede ser borrado. Esa es parte de nuestra historia y es parte de nuestra construcción. Y eso lo debemos al pensamiento vivo de Sandino. Nuestro gobierno se va desarrollando como lo mandó el punto del ideario sandinista, que dice establecer un gobierno popular e independiente. Eso estamos claros de eso. Otro elemento que es importante es cuando Sandino habló de la cooperativización de la tierra. Entonces, esas son bases, digamos, del ideario sandinista, bases programáticas para decir aquí deben de haber formas de producción que nos permitan salir adelante, que nos permitan salir de la pobreza y que además tenga el beneficio el que trabaja. Ese es. Entonces, lo dijo Sandino, pues, que era partidario de un régimen de cooperativas. Sin embargo, aquí vamos desarrollando ese pensamiento de Sandino en una forma mucho más amplia. ¿Por qué? Porque estamos empujando un modelo de una economía creativa, una economía social popular, una economía donde la base es el modelo de una economía familiar, cooperativa, asociativa, comunitaria. Esa es la base. Eso no quiere decir que no puedan participar los empresarios grandes, que no puedan, claro, participar todos. El que quiera participar va a tener sus, como lo hemos demostrado, pero hay que estar claro cuál es la base. La base es esa empuje de la economía familiar, asociativa, cooperativa. ¿Para qué? Para que el que la trabaja tenga los resultados para su propia... la supresión, otro de los puntos que el comandante Escobar logró extraer era la supresión de los tratados lesivos a la soberanía nacional. Es decir, aquí Sandino, su bandera antiimperialista, por la cual luchó y por la cual entregó su vida para construir esta Nicaragua, dejaba claro de que nosotros no podemos tener, no digo no podemos tener tratados, dijo no podemos tener tratados lesivos a la soberanía nacional. En primer lugar pone el concepto de soberanía, tal y como nuestro pueblo lo sabe muy bien, es decir, ahí viste las entrevistas, la gente, claro, claro, recalcaba el valor de la soberanía. ¿Ves? Como un valor sandinista, y lo recalcamos como un valor nicaragüense, nacional. Entonces, Sandino lo dejó claro. Es decir, vamos a... Y Sandino tenía un concepto latinoamericanista, un concepto mucho más allá. Es decir, el concepto de la patria grande. Es decir, eso lo dejó totalmente plasmado, acordate, en lo que Sandino escribió y le llamó el plan para cumplir el sueño de Bolívar, pues. Claro, claro. Entonces, allí dejó claro Sandino cuál era la posición para ir uniendo y lograr poco a poco, en algún momento, y eso no lo perdemos nosotros de idea, poco a poco, en algún momento, unir a Latinoamérica, ¿verdad? Que tiene sus raíces comunes y que nos va a dar fuerza. Y Sandino luchó en Nicaragua y en algún momento de sus escritos dijo, y estoy dispuesto a ir a cualquier lugar donde el yanqui invasor llegue, porque estaba claro cuál es el enemigo de todo este conglomerado de América, Latinoamérica, Indoamérica, le llamó Sandino. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros estemos claros que todos estos puntos, ¿verdad?, estuvieron presentes en el comandante Carlos Fonseca, fueron sintetizados en estos escritos
del ideario sandinista del comandante José Benito Escobar, y estuvo presente en la fundación del Frente Sandinista. Precisamente por eso se llama Frente Sandinista. Y el debate lo ganaron el comandante Fonseca para ponerle claramente ese nombre, que es la expresión de todas las cualidades políticas del nicaragüense. Una cosa que es importante revisar en todo esto es, Sandino dejaba claro el rescate de nuestras riquezas y recursos naturales en favor de la gran mayoría. Y eso es lo que se está haciendo en este país. Eso es lo que está haciendo. Y no se está haciendo en una forma, digamos, agresiva, en el sentido de que estamos estatizando, no, se está haciendo de una forma paulatina, basada en los propios pensamientos y el propio trabajo de nuestros compañeros y hermanos nicaragüenses. Es decir, las riquezas están a favor de las grandes mayorías de nuestro país, y eso es lo que estamos haciendo. Claro, ¿cómo vos lo ves traducido? ¿Por qué? Porque toda esa riqueza y esos recursos pasaban a manos de unos cuantos ricos, pasaban a manos de unos cuantas familias. Ahora esos recursos y esa riqueza pasan a manos de todos los nicaragüenses, transformados en una enorme cantidad de obras de progreso, en una enorme cantidad de facilidades, en una enorme cantidad de restitución de derechos. Es decir, esas riquezas que quedaban en manos de esa familia, de esos cuatro millonarios o esa familia enriquecida, ahora se transforman en hospitales. Y ese es el pensamiento sandinista. Ahora se transforman en vías de comunicación. Es decir, ahora dilatás unas cuantas horas para ir a la costa caribe, a cualquiera de las dos, al sur y al norte, a cualquiera de las dos direcciones. ¿Por qué? Porque todo eso fue invertido. ¿Para quién? Para toda esa cantidad de nicaragüenses que viven en esa zona. Eso implica una distribución diferente de la riqueza de nuestro país. Las escuelas, los hospitales, la energía eléctrica. ¿Cuántas veces lo hemos visto desde otro ángulo? La importancia de que ya no haya apagones, la importancia de tener garantizado un 99% de cobertura en este país y de continuar. Pero si lo vemos desde el ángulo del pensamiento sandinista, esa es la distribución de las riquezas nacionales y la distribución de los recursos de nuestro país en manos, en favor de la grande mayoría. Ese es el pensamiento sandinista. Es esencial. Pero dentro de todo esto, tenemos que quedar claro de que Sandino, su columna vertebral, es la defensa de la soberanía, la autodeterminación. Sin soberanía, sin autodeterminación, sin no injerencia en los asuntos nuestros de otros países o de cualquier potencia, sin eso no habrá paz. Habrá paz cuando logremos todo eso, habrá paz cuando logremos ese desarrollo económico al que nos hemos referido y cuando logremos seguir adelante para concretar nuestra segunda independencia. Nosotros no aceptamos injerencia por Sandino. Por Sandino no aceptamos autodeterminación. Por Sandino respetamos y luchamos nuestra soberanía, por nuestra soberanía. Ese es el elemento central de todo esto. Ahora, en la actualidad, ¿verdad?, cuando tenemos, digamos, presente la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, cuando vemos que imponen a otros países atacarnos, condenarnos y decirnos lo que tenemos que hacer, y que evidencia, pues, justamente la molestia de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que no es el pueblo de Estados Unidos,
¿verdad? De que Nicaragua no se ajuste, ¿verdad? Y no diga sí, señor, ante las políticas imperiales. Mira, no es en la actualidad. Nosotros ya tenemos, siglos de estar enfrentados contra el imperialismo yanqui. Desde su etapa de expansión, estamos enfrentados contra el imperialismo yanqui. El inicio, la expresión máxima del imperialismo yanqui, en su momento, hace tres siglos, en el siglo XIX, fue William Walker. Fue el filibusterismo yanqui. Eso es una realidad. Nosotros no lo inventamos. Claro. Ninguno de los que estamos viviendo en Nicaragua hoy inventamos eso. Lo supimos, lo conocimos por nuestra historia. Y aquí vinieron, ¿verdad?, tropas de los filibusteros yanquis. Vino William Walker, vino Byron Cole, vino una serie de gente ligados a empresarios yanquis, a querer quedarse con este país. Y a querer quedarse con este país porque este era un país que desde antes de la existencia de ese imperialismo, otros imperios ya lo habían visto. Tanto el imperio europeo, tanto el español como el británico ya lo habían visto por su... La ruta, la cercanía entre el Caribe y el Pacífico. Y ahí comenzó la disputa. Entonces aquí nosotros tenemos que estar claros que nosotros no estamos inventando eso. Es histórico. Y después de que vino la decadencia del imperio español y del imperio británico, vinieron los yanquis y son los que quisieron adueñarse de esta ruta. Y por eso vino aquí Byron Cole y por eso vino William Walker. Es cierto, llamado por esos que siempre existen malos nicaragüenses. Yo diría no malos nicaragüenses, siempre existen, no son hijos de Nicaragua. Entonces vienen y lo llaman y vinieron a ocuparse. Claro, ellos vienen a tratar de hacerse tan es así que el propio William Walker, lo que se le ocurrió montado sobre estos vendepatrias, declararse presidente de Nicaragua. Y le hicieron los grandes honores. Ve qué casualidad, como tal y como te lo decía, los mismos apellidos que hemos oído en estos tiempos. Pero eso estamos hablando desde mediados del siglo XIX. Estamos hablando desde los años de 1856. Y estamos hablando que ahí también surgieron los patriotas. Ahí estaba José Dolores Estrada y ahí estaba una expresión máxima del heroísmo nicaragüense como es Andrés Castro, luchando sin nada en la mano, más que una piedra. Entonces ese es el actuar del imperio y ese es el actuar de los nicaragüenses. Posteriormente, del periodo ese conservador, vino de nuevo el asunto del canal, de nuevo los intentos de la revolución liberal en ese tiempo, estoy hablando a principios del año del 1900, y en ese momento Zelaya cree empujar este asunto del canal y comienza a tener pláticas con otros países. Los gringos no iban a permitir eso. Y no lo iban a permitir los yanquis en su periodo de expansión. Porque en los años alrededor del año 1900, 1904, 1905, ellos hacen barbaridades. La historia es así, hay que conocerla, hay que verla. Los nicaragüenses estamos obligados. Y no solo en Nicaragua, en toda Latinoamérica hacen barbaridades. Y barbaridades como por ejemplo empujar la independencia de Panamá para caerle al canal, el único objetivo, y separar Panamá de Colombia para caerle al canal. Y así comienzan a hacer una serie de acciones para irse apoderando de lo que a esa altura desarrollaban como el pensamiento de que del río Bravo hacia el sur era su patio trasero. Claro. Es decir, ellos eran dueños
de todo esto. Según, es más, nos venían a salvar de la maldad y el pecado en sus cuentas. Y lo que hicieron es venir a apretar a Zelaya con una nota, no, se acerca a renunciar a Zelaya, y en 1912 vienen a intervenir en este país, llamado por un chamorro. Entonces, ahí, en ese momento, surge otra figura nacional, el general Benjamín Zeledón. Surge, lucha, lo asesinan. Sandino mira el resultado de ese asesinato y se compromete en una lucha que no solo que nació frente a los yanquis, que es una lucha anti-intervencionista, es una lucha anti-injerencista, es una lucha por la soberanía y por la autodeterminación. Y Sandino lo deja claramente, pero deja expresada una lucha contra el yanqui. Entonces, a partir de eso, Sandino logra la enorme proeza de que con un pequeño ejército de nicaragüenses logra sacar de este país al ejército más poderoso del mundo. Pero no solo eso, sino que construye una serie de pensamientos y deja para el futuro abierto la posibilidad de todo lo que estamos haciendo ahora nosotros. El eslabón de todo eso que estamos haciendo. Y entonces plantea de que lo más importante y la seguridad es que la mayoría de los nicaragüenses reciban lo relacionado con las riquezas de nuestro país. Él incluso da fe y dice que él es de origen proletario, como lo es. Bueno. Y da fe y levanta el orgullo de que sus venas lleve sangre indígena, y da fe y lucha contra las bestias rubias, así le llamó, invasoras, que querían venir a apoderarse y que vinieron a tratar de apoderarse de nuestro país, a asesinar, a violar a nuestras mujeres y asesinar hasta a nuestros niños. Esa es una realidad. Y a mí me parece inaceptable que exista alguno que se diga nicaragüense y que no se dé cuenta de eso. Aquella terrible relato, y creo que hasta una foto hay, de un niño que es tirado al aire para ser recibido por las bayonetas yanquis. Y ese niño era un hijo del coronel Santos López. Si aquí no es por gusto que nosotros no aceptamos ese pensamiento y ese planteamiento de los yanquis, y por eso no es por gusto que no aceptamos esas ideas imperialistas. Y como vos bien lo decís, no es al pueblo norteamericano, claro. Es al gobierno, es a ese pensamiento imperialista. Porque contrario a eso, nosotros le acabamos... Hemos platicado con ella, el comandante Ortega nos orientó eso, acabamos de hablar y acabamos de poner al hospital de Matihuá el nombre de Dorotea Granado, que es norteamericana. Entonces no es un problema ni de xenofobia, ni es un problema de... No, simple y sencillamente esa política es inaceptable, esa política es criminal en contra de los nicaragüenses y nosotros no la aceptamos, y eso lo debemos de dejar claro, y ese es el pensamiento y esa es la herencia de Sandino. Y se rescata el 2007, ¿no? Porque de los 90 al 2006 hubo gobiernos en este país que obviamente se plegaban a la voluntad del yanqui y solo bajaban la cabeza, ¿no? Valores como soberanía, autodeterminación, eso no, nacionalismo no tenía ninguna trascendencia, ¿no? En esos años, doctor. Gobiernos de chamorro. Gobiernos de chamorro, gobiernos de patria, gobiernos de iba a decirle conservadores, que ni eso. El problema es que son gobiernos de vendepatria y pelele, ¿verdad? Que se subordinaban totalmente
Y esas personas se subordinan totalmente al yanqui invasor. Pero aquí está Sandino, aquí están los sandinistas y está el pueblo de Nicaragua. ¿Ah? Con Daniel al frente para seguir dando esta batalla. Esta lucha es una lucha hasta lograr la independencia definitiva. Por eso estamos hoy conmemorando este 88 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro general, de hombres y mujeres libres. Tuvieron que matarlo, doctor. No había manera de doblegarlo. Tuvieron que traicionarlo, matarlo. Tuvieron que traicionarlo, matarlo sin darse cuenta que esa sangre se multiplicó. Sí, y ahora somos millones de sandinistas. Y además sigue siendo la luz del faro en Latinoamérica para la lucha contra las intervenciones. Hay una serie de actividades en conmemoración de este 88 aniversario, doctor. La asamblea se suma, ¿no? Sí. Ahorita vamos a ir a depositar unas ofrendas y estar en el monumento de los generales. Ese es un sitio identificado. Es el monumento que queda ahí frente al hormiguero. Es donde fue capturado Sandino con el general Estrada, el general Humansor. Ahí fueron capturados y pasados al hormiguero. En ese lugar hay un monumento, se llama Monumento de los Generales, que hay que rescatar. Es un sitio confirmado y que ahí hay que ir. Ahí está el espíritu de Sandino y el espíritu de los generales. Muchas gracias, doctor. Gracias por haber venido. El tiempo nos ha alcanzado. Vamos a irnos a una pausa, pero no se vayan. Tenemos más, ya regresamos. Para alejar las enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus, evitar